Lengua y escritura sumeria. Como bien mencionaba al principio, el idioma sumerio se considera una lengua aislada en la lingüística ya que no parece pertenecer a ninguna forma lingüística conocida. Ha habido muchos intentos fallidos para conectar el idioma sumerio a otros grupos lingüísticos. Los sumerios inventaron los jeroglíficos pictóricos que más tarde se convirtieron en escritura cuneiforme, y su lengua junto con el del antiguo Egipto compiten por el crédito de ser lenguaje humano escrito más antiguo que se conoce. Los textos sumerios conocidos incluyen textos personales y cartas de negocios y transacciones, recibos, listas de léxico, leyes, himnos y plegarias, encantamientos mágicos e incluidos textos científicos de matemáticas, astronomía y medicina. Mucho de todo este material sobrevivió en el tiempo a través de copias y transcripciones. A pesar de que los semitas llegaron a ser la raza gobernante de esa región, el lenguaje de la religión y la ley en Mesopotamia seguía siendo el sumerio. Nippur, o la ciudad de Nimrod, a 80 kilómetros al sureste de Babilonia, fue excavada por la Universidad de Pensilvania bajo los arqueólogos Peters, Haynes y Ilprecht, entre 1880 y 1900. Se encontraron 50.000 tablillas que se cree que fueron escritas durante el tercer milenio antes de Cristo, incluyendo una biblioteca de 20.000 tomos, diccionarios y obras completas sobre religión, literatura, leyes y ciencias. También se hallaron archivos de unos reyes muy longevos. Existe algo llamado la Lista Real Sumeria, es un documento histórico dejado por los escribas de Mesopotamia y escrito en sumerio, refleja la sucesión de monarcas desde los primeros tiempos hasta aproximadamente las conquistas de Hammurabi, 1810 a 1750 a.C. Lo particular de esta lista es que sus periodos parecen imposibles. Desde el punto de vista histórico comprobable, el primer rey mencionado en la lista es Mevagaresi, 2631 a 2601, de la ciudad de Kisi. Antes de este periodo se consideran como mitológicos a los antiguos gobernantes o reyes antediluvianos, es decir, en el periodo antes del gran diluvio. Aquí podríamos comenzar a hacer comparaciones. Sin embargo, estos textos de aspecto irrisorio, tan difíciles de comprender y de descifrar, han sido excavados en cantidades ingentes, de varios cientos de millares, que abarcan todas las actividades, todos los aspectos de la vida de sus redactores, gobierno, administración de justicia, economía, relaciones personales, ciencias de todos los tipos, historia, literatura y religión. Estudiando y descifrando el contenido de los vestigios, utensilios, estatuas, imágenes, templos, palacios y ciudades, puestos bajo la luz del sol por los arqueólogos, una pléyade de eruditos ha conseguido, después de medio siglo de trabajos y esfuerzos oscuros y encarnizados, no solamente redescubrir y colocar en su sitio de honor el nombre de los sumerios, sino también redescubrir el secreto y el mecanismo complejo de su escritura y de su idioma y, por si ello fuera poco, reconstruir trozo por trozo, su extraordinaria aventura olvidada. Los dioses sumerios. El mundo sumerio es un descubrimiento que podríamos catalogar de moderno. Hasta podemos decir que es el mayor de los descubrimientos recientes en el terreno de la historia de la civilización.
muy poca gente se ha atrevido a hablar de forma abierta del tema, más allá de solo mencionar algunos puntos históricos, descubrimientos arqueológicos, etc. Lo que de ello se ha encontrado se ha tenido que ir a buscarlo a las entrañas de la tierra, por medio de profundas excavaciones. Y lo más corriente ha sido que el pico de los arqueólogos haya puesto al descubierto el modesto y frágil ladrillo, cocido, o, aún más a menudo, crudo. En lugar de encontrarse con la piedra de las alas hipóstilas, no se han descubierto obeliscos gigantescos, enormes esfinges o estatuas imponentes y desmesuradas de faraones, sino modestas y extrañas esculturas. Entre las principales figuras mitológicas adoradas por los sumerios, es posible citar a An, o a Anu, dios del cielo. Nammu, la diosa madre. Inanna, la diosa del amor y de la guerra, equivalente a la diosa Ishtar de los acadios. Enki, en el templo de Eridu, dios de la beneficencia, controlador del agua dulce de las profundidades debajo de la tierra. Mutu en Sippar, el dios sol. Nana, el dios luna en Ur. Enlil, el dios del viento. Su panteón divino, dioses, estaba encabezado por An, estrella, cuyo signo era inicialmente una línea vertical cruzada por varias en horizontal y diagonal. Bajo su mando estaban sus hijos Enlil, señor del aire, y Enki, señor de la tierra, formando un triplete divino, la Santísima Trinidad bíblica, al que más tarde se uniría la diosa Nima, dama excelsa, o también Ninursag, dama de la cabeza de la montaña. Los reinados de los reyes antediluvianos eran medidos en Saas. Periodos de 3.600 años, la siguiente unidad hasta 60 en el sistema sumerio, 3.600 igual a 60-60, y en más unidades de 600. Pues bien, esta lista sumeria de reyes antediluvianos, nos dice. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridu. En Eridu, Alulín se hizo rey y gobernó 28.800 años. Si consultamos las referencias en la lista vemos que Alulín de Eridu gobernó 8 Saars, 28.800 años, es decir desde 453.600 al 388.800 antes del diluvio. El primer conocimiento que tenemos aparte de Génesis, de una tradición similar vino a nosotros con Beroso, sacerdote de Babilonia, alrededor del año 260 a.C. El trabajo de Beroso sobre astronomía y astrología fue traducido al griego, basando su historia en archivos del templo de Marduk, copiados a su vez de inscripciones primitivas, muchas de las cuales han sido descubiertas. De su obra solo se pueden encontrar extractos en Josefas y Eusebio. De Beroso tenemos una lista de 10 reyes quienes gobernaron el mundo antes del diluvio, 10 reyes longevos de Sumeria, que reinaron entre 10.000 a 60.000 años cada uno de ellos. En los días de Sisutro, Zinsuddu, dice Beroso ocurrió el gran diluvio. Serán solo leyendas mitológicas. Lo dudo. Después de que el diluvio hubiera terminado, y la realeza hubiera descendido del cielo, la realeza pasó a Kisi. A mi parecer, seguimos siendo demasiado arrogantes como para aceptar que estamos equivocados en muchos datos e información relevante de nuestros inicios como habitantes de este planeta. Son 11 ciudades allá donde la realeza fue ejercida. Un total de 134 reyes que en conjunto reinaron más de 28.876 años. A modo de ejemplo, de nuestra arrogancia muy influenciada por las religiones, incluso a modo de comparación, podemos hablar de los textos de Ebla. Ebla fue una antigua ciudad localizada en el norte de Siria, a unos 55 kilómetros al sureste de Alepo. Fue una importante ciudad-estado en dos periodos, primero en el 3000 antes de nuestra era, y luego entre el 1800 y el 1650 antes de nuestra era. El sitio es conocido hoy como Tel Mardik, y es sobre todo famoso por los archivos con más de 20.000 tablillas cuneiformes, datadas alrededor del 2250 a.C., en sumerio y en eblaíta, un desconocido idioma anterior al idioma semita similar al acadio. El aspecto más importante de las tablas de Ebla es que contienen los nombres de tres profetas que se mencionan en la Torah. Recordemos que las tablas de Ebla son 1500 años más antiguas que la Torah. Aquí podemos hacer otra comparación a modo de pregunta. ¿Heredó la Torah su contenido, o parte de él, de textos más antiguos como los sumerios? Para los sumerios, que observaban el cielo y conocían los ciclos de los eclipses lunares, sus dioses estaban allá arriba.
diferenciaban aquellos menores, los Ijiji o vigilantes, de los que se movían de forma distinta por la eclíptica, planetas. Así, la diosa Inanna, del amor y la guerra, Istar para los acadios, era Venus. Por su parte la luna era Nannar, hijo de Enlil, y así sucesivamente con otros astros que habían comprendido eran especiales. Habían dividido el firmamento en tres caminos. El inferior que llegaba hasta el suelo era dominio de Enki, de ahí que fuese el señor de la tierra. Como desde algunos lugares no se veía más que mar, los acadios lo llamaron Ea, el que tiene su casa en el agua. Los dioses sumerios, acadios y babilonios eran los mismos, a excepción del supremo de estos últimos que era de nueva creación, se llamaba Marduk y era hijo de Ea o Enki. El camino central, por su parte, era el dominio de An. El superior, de Enlil, de ahí que fuese considerado el señor del aire o quizá más concretamente de las alturas.